en el Teatro Matacandelas, aquí está el Templo del Rock, entonces, con la agrupación King, que acaban entonces, iniciaron este concierto, acompañando a las bandas Nervo Chaos y también la agrupación Impairi. Así que ya habíamos hablado en alguna oportunidad, hace muy poco, con Caifás, de lo que es King, del proceso que llevan, pero qué bueno tener en este momento las impresiones, muchachos, de lo que fue el toque acá en el Matacandelas y pues el ambiente también que generaron las bandas que estaban acompañando de Brasil y de Singapur. Así que tenemos a Israel, tenemos a Caifás y tenemos a Ricardo. Bienvenidos al Templo del Rock. Muchas gracias, hombre, por este espacio. Impresiones, pues tocar siempre en el Matacandelas es una gran sorpresa. El Matacandelas siempre nos ofrece un espacio muy cálido y a pesar de que no es un espacio muy grande, ofrece gran calidad sonora. Es un espacio donde las bandas podemos gozar de muy buen sonido, buen retorno, podemos gozar de la calidad de la gente, muy buena visión del público, muy buena emisión de aplausos de parte del público, o sea, es algo muy importante. Con respecto a las bandas que hoy nos acompañan, pues hombre, yo creo que más que nosotros podríamos estar emocionados. Es la primera vez que tenemos a una banda como Impiety en Medellín, una banda pues que desde principios de los años 90, hueputa, nos viene castigando con un black death metal, el hueputa. Y para nosotros pues como seguidores de este género es más que un honor que nos hayan invitado a participar de hacer los teloneros de esta banda, ¿cierto? Nervo Chaos, excelente. Nervo Chaos también es una escuela, es una banda pues que viene girando todos los años consecutivos, seguido, es una banda pues de un nivel muy grande y de todo esto hay que aprender, o sea, nosotros estamos en ese proceso y una chimba, estamos haciendo un buen esfuerzo y un buen trabajo. Por la parte de Ricardo, por la parte de Israel, ¿cómo es ese proceso? ¿Por qué quisieron involucrar las dos voces y ir, digamos, fluctuando entre uno y otro para las composiciones de las canciones? Pues eso va muy de la mano de lo que es la lírica, ¿cierto? Cuando se escribe la letra y ya está lista, empezamos a desglosar qué canta cada quien y empezamos a tener en cuenta los guitarreos, las baterías, todo siempre va de la mano con la música. Las voces es otro instrumento y eso es lo que buscamos. Entonces, eso es como la métrica que manejamos en cuando estamos en el escenario, en los ensayos y queremos es siempre estar coordinados y soltando demencia. Y eso que te hago un aporte, anteriormente éramos tres. Anteriormente éramos tres haciendo voces. El anterior guitarrista, pues que Caifás es quien lo está reemplazando ahora desde hace más o menos unos 2 años. Él también hacía voces. Entonces, anteriormente era una jauría de perros, porque éramos una cacofonía, la hijo de puta, porque éramos tres manes ahí volteando voces. Ahora solo somos Silent y yo. Pero tratamos de hacerlo muy sincronizado y respetando mucho pues esa sincronía musical. No, es un aspecto interesante de King, les digo, muchachos, en verdad, bien bueno, los oímos desde afuera muy bien, o sea, el sonido, como tú decías, en el Matacandelas también se ofrece pues muchas garantías.
Caifás, ¿cómo fue esa sensación? ¿Cómo te sentiste tocando hoy? Buenas noches, pues, el Templo del Rock. Pues no, sinceramente, hoy ha sido uno de los mejores conciertos que hemos tenido como en todo este trayecto en el cual he estado con ellos, pues, tocando. Entonces, desde el principio empezamos a nivelar todo. Desde la prueba de sonido ya hemos tenido como mucho bagaje, como entre esos conciertos, la gira, hemos tenido 2 años muy activos, grabando, ensayando. O sea, yo entré y grabamos un EP, lo sacamos al mercado y la idea es seguir, hermano. O sea, esto lo nutre a uno demasiado. Cada momento que estoy con ellos nos hace como más hermanos, más familia, y eso es lo más importante, pues, creo yo, muchachos. Entonces, si tienen sus bandas, creen un vínculo con las personas que están, porque de verdad que la pasión y la constancia es lo que nos hace ser poderosos. Bueno, muchachos, sí, estuvieron en Ecuador hace poco, hablamos con Caifás de esa cuestión, estuvieron también, digamos, turismeando en cierta manera, haciendo turismo. ¿Quién tenía mejor aspecto físico? ¿Quién aguantó más las alturas de Ecuador? Pues definitivamente Ricardo, o sea, Julián el baterista también, el batero y Ricardo los dos, Caifás también. O sea, en realidad, casi, o sea, el baterista, Ricardo y yo llegamos muy enfermos. O sea, yo estuve inclusive incapacitado 2 días con una laringitis, la hueputa, otitis, a punta de antibióticos, inyecciones. Lo que pasa es que los cambios bruscos a los que estuvimos expuestos fue muy complicado. O sea, estuvimos en sitios calurosos y en la tarde ya estábamos a un sitio a 3 grados centígrados. Y, o sea, casi 5.000 metros, entonces... Sí, alturas de 5.000 metros, pues subimos el volcán Cotopaxi, subimos el volcán Guaguapichincha, y para uno que no está acostumbrado a hacer esos trotes, hombre, eso le pega a uno muy duro. Entonces, técnicamente, casi que el último concierto que nosotros tuvimos allá en Ecuador, que fue en Quito, ya estábamos algo afectados. Entonces, igual dimos todo, pero se sentía el rigor. No, pero todo eso hay que experimentarlo.
a las partes donde uno vaya, pues va al toque y si hay oportunidad de conocer la gente, conocer los sitios, conocer la geografía, entonces es interesante, y la cultura, muy importante también. Conocimos muchas historias pues por allá, también en Pasto, que también estuvimos por allá. Los parceros de Pasto nos enseñaron toda la ciudad, salimos a caminar y conocimos buena parte de la ciudad y ellos cuentan orgullosamente de lo que hacen parte y eso es una chimba, es muy bacano. Muchachos, en verdad muchas gracias, ya enseguida sigue la agrupación Empire y nos vamos a acomodar entonces para ver la presentación brutal que va a tener esta agrupación de Singapur. Muchas gracias por estar en el programa. En verdad, como decía Caifás ahora, todos somos una hermandad, en la parte de los medios, en la parte de las bandas, en la parte de los organizadores. Entre todos nos estamos haciendo un gran apoyo entonces para pues, la cultura del rock y el metal acá en la ciudad, desde la ciudad hacia el país y hacia otros países también. Entonces, un saludo a los televidentes del Templo del Rock y gracias por haber acompañado entonces esta buena velada con Colombian Shows. No, muchas gracias a ustedes, al Templo del Rock y la gente que sigue el programa, las redes sociales. Hombre, esto es con el amor, hijo de puta, de estos manes. O sea, si nosotros no consumimos esto, es donde se pierde el metal, donde se pierde, hermano, la esencia de lo que somos. Atesoremos estos espacios. Una chimba, gracias por el Templo del Rock y a estos parceros, gracias. Hey, hey, saludos, gonorreas. Hey, sigan a Antonia. Listo, vamos entonces con más videos acá en el Teatro Matacandela, 7 de noviembre, con las agrupaciones King, Nervo Chaos y Empyrie.